saludarlos nuevamente. Estamos en Poder Local, el programa de la gente. El día de hoy, sábado 8 de julio, tenemos un programa interesante. Recordemos que estamos en el mes de todos los paseños y las paseñas, y estaremos también invitando a las diferentes actividades que están realizando algunas autoridades en el municipio de La Paz. El día de hoy tenemos invitados desde el municipio de Pailón, por ejemplo. Estaremos conversando con su alcalde, él es Agapito Castro Vaca, quien nos comentará sobre algunas obras que se están ejecutando en su municipio, algunas actividades también que van a realizar, y nos hará una invitación a todos los que nos están acompañando el día de hoy para poder visitar el municipio de Pailón. También conversaremos con Sima Rodríguez Narváez, él es alcalde del municipio de Las Carreras en el departamento de Chuquisaca, y él también nos estará comentando sobre las diferentes gestiones que están realizando en su municipio. Hay algunos convenios que han firmado esta última semana y estará brindando toda la información para que la población boliviana la conozca. También tendremos un equipo de trabajo que nos va a visitar para realizar una invitación a la población que está en la ciudad de La Paz y a quienes quieran llegar hasta el próximo fin de semana, donde empiezan los festejos por el aniversario de la Revolución de 1809 en la ciudad de La Paz. Con esto vamos con nuestro primer video de este mediodía, que es Tu Municipio en 5 minutos, y ya regresamos. En ese sector, lugar Valle, es donde producimos estas chirimoyas. Yo estoy muy feliz de poder coordinar este evento junto al alcalde, junto a su equipo, y también estar promoviendo, digamos, la producción de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. Yo les doy la bienvenida al Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Seguiremos promocionando, apoyándonos, y así poder conociendo. Y también hay que pensar siempre de la cercanía, de la filosofía, de cómo nosotros pensamos en esa horizontalidad. Nos encontramos en el MUSEF, justamente con la feria de chirimoya, las hermosas, las ricas chirimoyas del paraíso terrenal Sorata, ofreciendo a toda la población paseña, si no paseños, a la población boliviana, hermano. Definitivamente es una gran satisfacción, ¿no?, de que nos den esa cobertura para poder, digamos, hacerles conocer el tipo de producto que comercializamos allá en Sorata, y sobre todo para hacer conocer a la gente qué tipo de chirimoyas también producimos, para que de alguna manera pueda ser agradable a su paladar. La verdad, hermanos y hermanas, nos sentimos muy felices, muy alegres, y un gran agradecimiento a la licenciada Elvira Espejo, que es la directora nacional de MUSEF, donde nos está proporcionando este espacio justamente para poder exponer las ricas chirimoyas producidas en Sorata. Principalmente los valles, los yungas y la Amazonía producen esta fruta. Tenemos al 30% de nuestros municipios que tienen potencialidad para chirimoya. Estamos hablando de 26 municipios, entre los que está Sorata, Cairoma, Nuestra Señora de la Paz, Palca, Mocomoco, Chuma, Ayata, Guanay, Tacacoma, Combaya, Teoponte, Apolo, Cairoma, Inquisibi, Quime, y bueno, son 26 de nuestros municipios que tienen esta potencialidad. Estamos alrededor de unos 20 productores, hermano, pero en el municipio de Sorata contamos más de 350 productores, hermanos. En 30 comunidades, la producción de chirimoya, pacaya, palta. Hermano, la verdad, un gran apoyo, una ayuda de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, a nuestros hermanos productores, a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, hermano. En Bolivia se produce más o menos 600 hectáreas, de las cuales se genera 3.000 toneladas anualmente. Justamente en esta época, abril, mayo, junio y julio, se establecen las cosechas, y bueno, la oferta de materia, en este caso de esta deliciosa fruta. Tenemos desafíos, estamos con 5 toneladas por hectárea, el rendimiento tenemos que mejorar, hay que seguir avanzando. Pero el Departamento de La Paz quiere visibilizar esta alta potencialidad productiva.
ahí teníamos el resumen de lo que fue esta feria de la chirimoya que trajeron desde Sorata. ¿Quiénes no se han antojado una rica chirimoya para este almuerzo que están disfrutando este mediodía? Esta feria se ha realizado esta semana y hemos visto cómo lo han realizado en el espacio del MUSEF. Es muy interesante conocer la producción que tenemos también en el departamento de La Paz, las frutas, las ricas frutas que se producen en los diferentes municipios y lugares que tenemos en nuestro departamento, esa riqueza productiva que tenemos y que hay que aprovechar, y qué mejor manera a través de estas ferias productivas que dan a conocer todo esto que producimos en el departamento de La Paz. Ese ha sido el primer bloque, vamos a un corte y volvemos con nuestro primer entrevistado del mediodía. Estaremos conversando con el alcalde Agapito Castro Vaca, él es alcalde del gobierno municipal de Pailón. Ya regresamos. Retornamos con Poder Local y estamos con el alcalde del municipio de Pailón, Agapito Castro Vaca. Buenas tardes, alcalde, es un gusto saludarlo. Bienvenido al programa. Muy buenas tardes, un saludo especial desde el municipio de Pailón a través de Poder Local para todo el departamento de Santa Cruz y por ende para todo el país. Un saludo desde La Paz, alcalde, para todos y todas quienes nos acompañan este mediodía desde el municipio de Pailón y a quienes nos ven en todo el país. Estamos, coméntenos, por favor, alcalde, cómo se encuentra su gestión, qué obras están entregando. También nos puede informar tal vez qué actividades se están realizando. Y adelante, por favor, alcalde, lo escuchamos. La presente gestión del gobierno municipal de Pailón viene encarando una gestión de manera responsable y comprometida con la ciudadanía. Hace 2 años, cuando iniciamos esta presente gestión municipal, como pasa en todos los municipios, encontramos un municipio con unas finanzas no muy saludables, encontramos un municipio con muchas demandas y necesidades insatisfechas. Es por ello que hemos trabajado un plan de gestión que va directamente vinculado a atender estas demandas insatisfechas. Y de parte también de nuestro gobierno nacional, de nuestro presidente Lucho, que a la fecha está dando cumplimiento a muchas demandas de hace décadas. Una de ellas, por ejemplo, que actualmente ya se encuentra en proceso de ejecución, es la construcción de la planta de acopio de granos de trigo con una capacidad de 40.000 toneladas que beneficiará a los productores trigueros de nuestro municipio de Pailón. Cabe resaltar de que el municipio de Pailón es uno de los primeros municipios pioneros en el país con mayor cantidad de extensión de hectáreas cultivadas en cada una de las campañas en los últimos años. Esta inversión supera los más de 85 millones de bolivianos, actualmente se encuentra en proceso de ejecución. Asimismo, también debo resaltar que en el ámbito de la sustitución de las importaciones, nuestro gobierno nacional, a la cabeza del presidente Luis Arce Catacora, hoy en esta gestión también está financiando la construcción de una planta procesadora de harina de trigo con una inversión de más de 8 millones de bolivianos que permitirá garantizar la sustitución de las importaciones de harina de trigo en un futuro, teniendo en cuenta también la capacidad productiva y el potencial productivo que cuenta nuestro municipio de Pailón. Aleatoriamente, también se viene consolidando la implementación con maquinaria agrícola por un monto de más de 3.800.000 bolivianos de parte del ente nacional. Así también un proyecto de los estados que está siendo financiado con el programa VOL34, que también asciende a un aproximado de casi 3 millones de bolivianos, que sin duda alguna permitirá beneficiar a 4 municipios y permitirá también conectar a centros de salud y centros educativos de nuestro municipio de Pailón. Actualmente, el día de mañana, 7 de julio, a las 9 de la mañana, tenemos el acto de inicio para la colocación de la piedra fundamental, el inicio de obra de una moderna infraestructura para la educación alternativa en nuestro municipio de Pailón. Pailón
actualmente cuenta con más de 850 estudiantes en el sistema de educación alternativa. Y hasta la fecha, hace 23 años que viene funcionando la educación alternativa en nuestro municipio de Pailón, y hasta la fecha no cuenta con una infraestructura propia. Es por ello que el día de mañana vamos a colocar la piedra fundamental y además vamos a dar inicio a la construcción de esta obra, un moderno módulo educativo con todas las comodidades, con las infraestructuras necesarias que va a beneficiar a esta comunidad educativa, con una inversión que superan los 10 millones de bolivianos. En el próximo mes de septiembre, en el mes de Santa Cruz, de la misma manera tenemos una obra importante también que va a beneficiar a los paileoneños, en especial a los productores algodoneros. Cabe resaltar de que el municipio de Pailón en la década de los 90 era el principal productor de algodón en el país. Sin embargo, posteriormente, de la década de los 90, ya en la década del siglo XX, esta producción fue decayendo debido a la falta de mercado y también debido a la falta de incentivo por parte del gobierno nacional. En la gestión de nuestro hermano presidente Lucho Arce, se está haciendo realidad la construcción de una moderna desmotadora de algodón y también, así también, la implementación de un moderno laboratorio HBI para la clasificación de la fibra de algodón que van a producir nuestros productores algodoneros en el municipio de Pailón, que de hecho hasta la fecha vienen produciendo en menor escala debido a la falta de infraestructura productiva que les permita no solamente desmotar su producto, la materia prima, sino también por la falta de mercado. Es un programa importante que tiene una importante suma de dinero de más de 120 millones de bolivianos de parte del gobierno nacional, el programa del algodón, y que sin duda alguna va a permitir reactivar un sector tan importante y tan estratégico del país, que sin duda alguna durante muchos años ha sido la principal cadena productiva, el principal eslabón de la cadena productiva en el departamento de Santa Cruz en la década de los 60-70, cuando iniciábamos con el plan Bohan en nuestro departamento. Como vemos, nos acaba de brindar un informe completo el alcalde de Pailón, que sobre todo va a generar alegría en la mayoría de bolivianos y bolivianas al ver que el gobierno nacional se encuentra ejecutando grandes proyectos que permiten soñar a la población de la mano de nuestras autoridades municipales, de nuestros alcaldes. Que bien lo señalaba, estos proyectos se soñaban hace mucho tiempo y hoy ayudarán a retomar la industria que quedó postergada en nuestros municipios. Hacia adelante, alcalde, coméntenos por favor qué actividades se vienen en el municipio de Pailón, si puede comentarnos tal vez sobre la cultura, aspectos, actividades culturales, y también si puede realizar una invitación, por favor, alcalde Agapito, a la población y a todo el país que lo está mirando en este momento, para que puedan visitarlos en el municipio y recibir este cariño y la hospitalidad, y sobre todo disfrutar esta alegría que nos transmite a través de esta entrevista. Por favor, alcalde, adelante, lo estamos escuchando. Así es, licenciado Cristian. Pailón se encuentra a tan solamente 54 kilómetros al este de la capital del departamento de Santa Cruz, pasando del Río Grande, que inicia el portal de la Chiquitanía, el municipio de Pailón. Y quiero agregar algo más. El gobierno nacional, en el marco de garantizar la política de los servicios básicos como un derecho fundamental, también tiene en curso un proyecto tan importante para nuestro municipio de Pailón, que ha sido motivo de muchas promesas electorales por más de una década. Es el sistema de alcantarillado y agua potable y con su planta de tratamiento para Pailón. Una inversión que sobrepasa los 55 millones de bolivianos, y que también nosotros estamos a la espera de la suscripción de ese convenio, que ya está con el financiamiento garantizado. Solamente faltan consolidar los procedimientos administrativos para la suscripción del convenio, y esperamos de que esto se haga realidad hasta el 24 de noviembre,
que es el aniversario de Santé, nuestro municipio de Pailón. Este próximo 24 del mes de noviembre, Pailón va a estar cumpliendo 30 años como de creación, como municipio legalmente y legítimamente establecido. Entonces, son obras importantes que se están consolidando en esta gestión municipal. Hace días atrás realizábamos la rendición inicial de cuentas gestión 2023 y hacíamos una sumatoria, porque hay otros proyectos importantes también, como el proyecto de Fonabosque, que nos permite consolidarnos como municipio pionero en la Chiquitanía, en tener el vivero forestal más grande de la Chiquitanía, con una producción de plantines que hoy están beneficiando a más de 10 comunidades y por ende también que nos permite reforestar otras áreas que son importantes dentro de los centros poblados de nuestro municipio. Hacíamos una sumatoria y casi Pailón está bordeando y se acerca a los casi 200 millones de bolivianos de inversión pública que son financiados por nuestro gobierno nacional en lo que va de la presente gestión, es decir, de los 2 años y el mes de gestión de la que hoy estamos actualmente en ejercicio. Dentro de las actividades culturales, Pailón viene desarrollando de manera sistemática actividades importantes en cada uno de los centros poblados. A la fecha, una de las actividades más próximas que tenemos es el Día de la Tradición Pailoneña, que se celebra el segundo domingo del mes de noviembre de cada año y también en su aniversario. Y por supuesto, ¿no?, lo invitamos a todos los cruceños y cruceñas, bolivianos y bolivianas, que puedan visitarnos al portal de la Chiquitanía. Pailón es un municipio próspero, un municipio geográficamente extenso, culturalmente diverso, que les ofrece la hospitalidad que los caracteriza a los cruceños y cruceñas para que nos puedan visitar. No solamente puedan degustar de su gastronomía, esa amplia gastronomía con la que cuenta, sino también la diversidad cultural que está expresada en las artesanías que hoy más que nunca producen nuestras comunidades indígenas en nuestro municipio. Muy bien, alcalde, estamos tomando nota justamente y agendando el 24 de noviembre como aniversario del municipio de Pailón y por supuesto a través de su invitación vamos a estar visitando el portal de la Chiquitanía, cómo se conoce a esta ciudad. Y nos quedamos con la expectativa, alcalde, de sobre estos proyectos que nos ha ido comentando y que nos ha mencionado y vamos a estar haciendo seguimiento también desde el programa Poder Local. Le agradezco, alcalde, por haber aceptado esta invitación y en esta última parte de la entrevista tal vez nos puede dirigir un mensaje a los paileños y paileñas. Quiero saludar y quiero felicitar a todos los paileños y paileñas, cruceños y cruceñas, bolivianos y bolivianas en todo el país. Como bolivianos y bolivianas entendemos de que hoy actualmente tenemos un reto importante de cambiar la historia del país. Sé que lo estamos haciendo de manera conjunta entre todos y todas. Y es el único mecanismo para poder completar y poder efectivizar este verdadero cambio que está viviendo el país. Con la participación y concurso de todos los actores que hoy jugamos ese rol protagónico en la administración pública y la gestión local, estoy seguro de que nuestro municipio, el departamento y el país tendrán mejores días. Quiero saludar y quiero motivar a todos los bolivianos y bolivianas de que sigamos por esa senda de la lucha, esa senda del diálogo, esa senda del compromiso para generar mejores días para la sociedad boliviana y más concretamente para todos y todas las estantes y habitantes del territorio nacional. Gracias, alcalde, por habernos acompañado el día de hoy, brindando toda la información sobre su municipio. Hasta una próxima oportunidad, alcalde, y un fuerte abrazo, un saludo para el municipio de Pailón. Buenas tardes. Saludo a todos y hasta pronto. Gracias, alcalde. Hemos tenido ahí al alcalde municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Pailón. Él es Agapito Castro Vaca y nos ha dado una información bastante amplia sobre los proyectos que se están ejecutando, estos sueños que se están haciendo realidad y se están retomando en cuanto a la industrialización y la producción que hay que impulsar en los diferentes municipios de nuestro país.
Vamos a un corte y regresamos con nuestro próximo invitado. Estaremos con el alcalde del municipio de Las Carreras del departamento de Chuquisaca. Ya regresamos. Estás viendo. El acontecer noticioso de fin de semana llega por Avia Yala Noticias todos los sábados y domingos. Las noticias desarrolladas en el día a día las encuentras en el resumen de noticias semanal, sábado a las 8 de la mañana, por Avia Yala Televisión. Sigamos hablando sobre estos temas que son realmente a veces delicados, pero a nosotras creemos que son fundamentales en esta nueva estructura, en este nuevo anhelo de construir un nuevo sistema, porque yo creo que sí es posible construir un nuevo sistema que no sea patriarcal. Felizmente, el feminismo vino a romper esquemas mentales. Un programa tiene que ser también un proceso histórico de transformación de la sociedad, no solamente espectáculo y show. Es importante el ir encontrando espacios, y qué bonito que sea en Avia Yala, en el espacio donde podamos empezar a hablar de estas cosas. Les invitamos a todas y todos que nos sigan aquí en Avia Yala. Muchísimas gracias. El enfoque informativo desde la ciudad Jardín de Bolivia, en miradas desde la yacta todos los sábados por Avia Yala Televisión. Continúa. Volvemos con Poder Local y estamos con nuestro próximo invitado. Él es el alcalde del gobierno municipal de Las Carreras, que se encuentra en el departamento de Chuquisaca. Estamos con el alcalde Sima Rodríguez Narváez. ¿Cómo está, hermano alcalde? Muy buenas tardes. Un saludo desde La Paz. ¿Cómo está? Muy amable, la verdad, un orgullo estar en su red de comunicación. Un saludo cordial a todos los televidentes que lo siguen por este medio. Un saludo cordial desde el municipio de Las Carreras, del departamento de Chuquisaca, ¿no? Entonces, un saludo revolucionario, hermanos. Un saludo revolucionario, querido hermano alcalde. Coméntenos, nos llega la información de que estos últimos días han firmado un convenio intergubernativo. Tal vez nos puede dar los detalles en qué consiste, con qué institución se ha firmado este convenio, que por supuesto va a beneficiar a la población de su municipio. Justamente el anteayer estábamos firmando un convenio con el programa Accesos, financiado por FIDA, un proyecto que es importante para las comunidades rurales de nuestro municipio. Y bueno, firmaron en ese momento de 35 municipios firmaron con un monto de 25 millones de bolivianos, el financiamiento para las comunidades rurales de los 35 municipios. Entonces, dentro de eso estamos nosotros como municipio de Las Carreras, donde vamos a poder llegar a las comunidades, en realidad a las comunidades más vulnerables en el tema de riesgos, en el tema del cambio climático. Entonces, bueno, ahora es el momento de presentar nuestras inquietudes, nuestros perfiles de proyectos, para que así, bueno, podamos nos puedan financiar a las comunidades, donde se va a trabajar conjuntamente con las comunidades o con los dirigentes, con las bases, para poder llevar adelante lo que es este proyecto tan anhelado. Coméntenos, alcalde Simar, más o menos, ¿qué proyectos son los que se necesitan en las comunidades? ¿Qué tienen planificado presentar o elaborar para poder presentarse a este financiamiento? Nosotros ya lo tenemos casi adelantado, donde vamos a ser parte de este financiamiento, donde vamos a presentar. Obviamente tenemos tres pisos ecológicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el municipio Las Carreras se caracteriza por una zona valles, también tenemos una zona media y también tenemos altiplano. Entonces, ¿dónde vamos a poder nosotros intervenir? Digamos, por ejemplo, en la zona baja, que es estamos a la orilla del río San Juan del Oro, donde vamos a poder intervenir en el tema de sus reservorios, en tema también de sus canales de riegos, en sus obras de toma. Vamos a poder hacer obras de arte para poder proteger en el tema de lo que es cuando hay las riadas, ¿no? También proteger lo que es sus cultivos, sus terrenos,
Y bueno, conjuntamente con los dirigentes vamos a hacer esos perfiles para poder hacer obras de arte, tal vez en el tema, y bueno, hacer también, evidentemente, lo que es forestación, para que así también podamos tener ya el proteger lo que es en los terrenos. Y en la zona media, obviamente, es donde ya se tiene más escasez de agua. La verdad, ahí vamos a poder trabajar en el tema, tal vez, evidentemente, en la protección de sus vertientes, también en lo que es en la protección de, o sea, de sus fuentes de agua, para que así podamos garantizar lo que es el agua, ¿no? Porque eso también con el tema del cambio climático se viene viendo el tema que ya se viene bajando lo que es el nivel del agua, se tiene más escasez, entonces eso vamos a venir trabajando en la protección de los vertientes, en la conservación también de sus cuencas, para que así podamos garantizar el agua. Y obviamente vamos a poder trabajar en el tema de reservorios para que puedan almacenar agua en el tiempo que hay y para el tiempo de estiaje. Y bueno, en la zona del altiplano que tenemos, bueno, se dedica más es en la producción de camélidos y bueno, el tema de ganado, entonces ahí también lo vamos a intervenir en la protección de sus vertientes para que así no lo derrochemos, ¿no? Entonces a veces nadie se acuerda de lo que es la protección de los vertientes de agua, ¿no? Eso es, yo creo, eso es una tarea muy importante para nosotros como gobierno municipal. Una excelente noticia, alcalde, para la población de Las Carreras, porque van a ver atendidas varias de sus necesidades, de acuerdo a lo que usted nos está informando y está informando a la población boliviana. Sobre la gestión, alcalde Simar, ¿cómo ha encontrado su gestión? Ya ha cumplido 2 años de gestión. ¿Qué proyectos, además de este financiamiento, este convenio que ha podido firmar, qué otros proyectos están ejecutando en beneficio de la población de Las Carreras? Por favor, alcalde, si nos puede comentar un poco. Bueno, mire, el municipio de Las Carreras, tal vez un poquito explicarles, tal vez para la población toda la población boliviana, todos los habitantes, tal vez los que no conocen, el municipio de Las Carreras se encuentra al sur de Chuquisaca, estamos colindando, o es un municipio que se encuentra tripartito, digamos, estamos colindando con lo que es el departamento de Tarija y con el departamento de Potosí. Estamos a 790 kilómetros desde la sede de gobierno, y bueno, nosotros como pertenecemos a Chuquisaca, nuestra capital de Sucre, estamos a 500 metros, entonces a la ciudad de Tarija nos encontramos a 1 hora y media, entonces solamente el río San Juan del Oro es el que nos divide entre el municipio del Puente con el departamento de Tarija. Contamos con 4.032 habitantes en el último censo del 2011, bueno, estos son nuestros habitantes, es un municipio productivo en tema de hortalizas, es un municipio también productivo en el tema del turismo, bueno, también somos productores mineros, que también es en la zona que lo decía de altiplano, también somos productores de frutales, entonces en esos ámbitos somos lo que nos destacamos como municipio, también como decíamos somos productores de la vid y productores obviamente de los vinos y singanis, que también son obviamente denominados de nuestra región. Eso sería tal vez un poco informarles o comentarles sobre el tema del municipio de Las Carreras. Bueno, en el aspecto que el municipio de Las Carreras recibió, bueno, obviamente con una situación muy complicada en el tema económico, donde, bueno, se ha recibido con una deuda de 4,5 millones de bolivianos, donde nosotros como municipio, como autoridades, hemos tenido que ponerse a priorizar, a hacer gestiones para poder obviamente cancelar estas deudas, y bueno, ¿no? El municipio recibe solamente 4 millones, entonces la deuda era más, pero bueno, eran también proyectos que han dejado tal vez las anteriores autoridades que han concluido, sino que no había los recursos y bueno, pero hemos sacado un crédito, hemos ido pagando tal vez, viendo, haciendo austeridad en todo aspecto, y bueno, gracias a Dios ya estamos ahora un poco, o estamos ya firmes para poder encarar los proyectos, ¿no? Entonces hoy en día estamos ya con bueno, mencionarles, ¿no? Para la población de Carreras se está haciendo lo que es con el programa Gol 34, con un monto de 2.970.000, el tema de lo que es adoquinado, que eso es para la población de las calles de Carreras, entonces, ese es un proyecto que ya está avanzando casi un 50% de lo que es este proyecto, hemos logrado ser parte de ese financiamiento. Entonces, también mencionarles que bueno, hemos sido parte también de lo que es del financiamiento del Fondo Indígena, donde hemos tomado la iniciativa de hacer la adquisición de maquinaria para hacer la habilitación y rehabilitación de tierras de los terrenos de las comunidades de Santa Rosa,
Sofora y San Agustín, ¿no? Entonces, que bueno, hemos adquirido una retroexcavadora, también un tractor agrícola para poder apoyarles a los compañeros. Eso ya también estamos con un 60-70% de ejecución. Y bueno, una vez que se concluya el proyecto, vamos a poder también ya tener una maquinaria para el gobierno municipal y poder apoyarles a las otras comunidades en diferentes aspectos que ellos requieran, ¿no? Entonces, tal vez es una estrategia, porque cuando contratamos a una empresa, la empresa ejecuta el proyecto y se va, ¿no? Entonces, lo que hemos optado nosotros es adquirir la maquinaria y nosotros estamos ejecutando el proyecto y la maquinaria quedará para el gobierno municipal. También hemos conseguido el financiamiento de un internado. Ya está con la firma de convenio, solamente falta el orden de proceder para que la UPRE los dé a la empresa para que ya pueda iniciar lo que es un internado para albergar más de 130 estudiantes en nuestra población de Las Carreras, ¿no? Entonces, eso sería en cuanto tal vez que se podamos mencionarles. También somos parte del programa de hortalizas, bueno, que está beneficiando a todo lo que es la donde producimos nosotros alrededor de 380 mil quintales producimos nosotros como municipio de Las Carreras. Zanahoria se produce igual alrededor de 350 mil quintales, entonces somos potenciales en la producción de cebolla y zanahoria. Lamentablemente esta última gestión también nos ha ido muy mal en la producción, donde hemos llegado a vender a 20 bolivianos, a 15, hasta 10 bolivianos el quintal, ¿no? Entonces a veces es un poco complicado, pero bueno, el productor, como dice, nunca se queda atrás y seguimos adelante. Y este programa de hortalizas nos va a ayudar también para poderlos volverlos a apoyar y puedan seguir produciendo, ¿no? Entonces esperemos que tengan días mejores también nuestros productores. Y bueno, también por lo último se ha firmado también un convenio de lo que es agua potable para la comunidad de Monte de Sandoval. También eso está ya en espera, o están esperando ya para que puedan elaborar los términos de referencia y se haga lo que es la contratación de una empresa. Y bueno, nosotros como municipio, evidentemente tenemos que poner una contraparte del 5% de ese proyecto, que cuesta igual 2 millones de bolivianos, ¿no? Entonces, otro proyecto, bueno, que ha sacado del gobierno, lo que es el tema del FOSIG, bueno, es un concurso, bueno, donde nosotros hemos logrado ser parte de la convocatoria, donde hemos logrado calificar. Es una planta de transformación de hortalizas, donde cuesta 12.300.000 bolivianos, y hemos firmado el convenio. Las empresas ya están presentándose y han licitado también lo que es el FPC. Entonces esperemos a ver, ya de aquí a unos meses podamos estar dando inicio a lo que es el tema, lo que es la planta de transformación de hortalizas en el municipio de Las Carreras, ¿no? Entonces eso es otro proyecto que bueno, hemos logrado y bueno, gracias a Dios nos ha ido bien. Entonces el otro tema que estamos trabajando y estamos apoyando a nuestros dirigentes, que bueno, el gobierno central ha sacado el programa Hortalizas. Y bueno, perdón, el programa del PAR 3, y bueno, esperemos que también seamos parte, y evidentemente hemos estado también el día jueves en la ciudad de La Paz para poder presentar nuestras carpetas, para que haga así nuestras comunidades puedan firmar un convenio con lo que es el tema de alianzas, y nosotros como municipio también poder firmar unos convenios. Tenemos dos puentes que queremos presentar al gobierno central para poder financiarnos con el tema de lo que es el PAR. Entonces, después el otro tema es que, bueno, somos parte del programa de soberanía alimentaria. Tenemos 10 comunidades, 10 sistemas de riegos que van a ser a continuación, digamos, ¿no? Que ya se ha hecho la infraestructura, ahora se va a hacer riego tecnificado o riego parcelario para las familias que están siendo parte de esto, ¿no? Entonces son 180 hectáreas que tenemos que hacer riego tecnificado en las 10 comunidades del municipio de Las Carreras, ¿no? Entonces, también hemos logrado dos estudios a diseño final. Ya se ha hecho la socialización de un estudio, que es un estudio para la obra de toma de su canal de riego en las juntas para la población de Las Carreras. Entonces, también es un estudio que, bueno, hemos conseguido que mi riego. Y el otro proyecto de estudio a diseño final, que es una represa para la comunidad del IME y La Torre, ¿no? Que también es un estudio que hemos logrado para que nos los haga, ¿no? Entonces nosotros como municipios pequeños a veces no podemos lograr o conseguir o hacer estudios a diseño final. Entonces, bueno, el tema de viviendas también el gobierno central nos va a financiar este año, o estamos en su POA para poder ejecutar en esta gestión 2023 90 viviendas, ¿no? Entonces son
50 viviendas en el tema de lo que viviendas de refacción de viviendas, el tema de 50 viviendas y las 40 viviendas de renovación. Entonces, eso es lo que tal vez en tema del con el programa de las viviendas que hemos podido ser parte del programa de viviendas, ¿no? Entonces, sería tal vez en cuanto los pueda informar, informar a la población boliviana. Entonces, bueno, estamos siempre para seguir luchando, para que nuestra gente tenga días mejores. Y evidentemente las carreras va a estar siempre, eso, la verdad, es un municipio pequeño, como lo decíamos, somos 4.000 habitantes con 19 comunidades, y bueno, esperemos que podamos seguir consiguiendo financiamiento, y obviamente tenemos mucha aspiración para poder seguir consiguiendo los financiamientos en este aspecto. Muchas gracias, alcalde, por este informe completo. Es una alegría, sobre todo para todos los bolivianos y bolivianas, saber cómo avanzan y se van desarrollando los municipios de nuestro país. No importa que haya muy poca población o mucha población, lo importante es llevar proyectos, inversión y atender las necesidades. Para finalizar, alcalde, en unos breves minutos, por favor, si puede realizar una invitación a la población boliviana que lo está viendo este mediodía para que pueda visitar el municipio de Las Carreras. Adelante, por favor. Sí, bueno, invitarles a todos los pobladores o todos los ciudadanos de Bolivia puedan ser partícipes tal vez de nuestras actividades culturales que tenemos. Bueno, justamente tenemos también la patrona de la población de Las Carreras, que es la Virgen del Carmen, que es el 16 de julio que se realiza una actividad importante. También tenemos otra fiesta patronal que es el 14 de septiembre, que también estamos trabajando para sacar una ley nacional para que se declare como patrimonio intangible nacional. También es el 14 de septiembre, que es una fiesta muy grande, que la verdad del señor Milagro de Impora, ¿no? Entonces, y posteriormente tenemos el aniversario, que es el 15 de febrero de, bueno, ya pasado, pero para la próxima gestión invitarles que, bueno, el 15 de febrero es una actividad que, bueno, todos nos concentramos, todos nos reunimos, los residentes, y es bastante calurosa la gente para poder recibir a cada uno de ustedes. Y como decía, también tenemos lugares turísticos, tenemos una ruta turística, lo que es los petroglifos, también tenemos pinturas rupestres, entonces hay también turismo ahí para que puedan visitarnos, puedan ver dónde puedan distraer, dónde puedan ir a conocer lugares muy lindos, naturales, bueno, que la naturaleza nos ha dado, ¿no? Tal vez me estaba olvidando el tema de un proyecto tan importante, que es el tema de la represa de Estatoya, que cuesta 19 millones, que ya está en la ejecución de un 20%. Bueno, eso es financiado con la CAF, entonces, bueno, también somos parte también de con contraparte, entonces eso también va a ayudar mucho, digamos, a los habitantes, a los pobladores de la comunidad de Estatoya y también de alrededor de las diferentes comunidades, ¿no? Entonces, nuevamente hacerlo extensiva la invitación a cada uno de todos los habitantes de Bolivia, puedan visitarnos, tenemos lugares turísticos, y bueno, también para el año invitarles para la vendimia, cuando estamos cosechando la uva, haciendo la pizza de la uva, elaboración de los vinos, también el destilado del Singani. Entonces, es muy bonito, ¿no? Muy bonito. Aquí todavía seguimos manteniendo la que es la tradición cultural ya de hace años, que seguimos destilando lo que es en las conchas que decimos, también en las falcas. Entonces, algunos ya, bueno, se han querido modernizar, están ya haciendo también su destilado en alambiques, pero seguimos, ¿no?, con esa tradición, y evidentemente todos los que vengan van a consumir los vinos, los ricos vinos de aquí de Las Carreras, los ricos singanis, y bueno, a veces también lo acompañamos con una diana, el singani con una diana, podemos hacer un vino y también un ponche, hacemos canelados con el singani, y eso es, ¿no?, lo tradicional y lo típico, y justamente ahora que estamos en el tiempo de invierno, y es muy, muy, digamos, lindo compartir con todos, y bueno, y todos los que nos visiten siempre tienen este cariño de recibir a nuestra gente. Entonces, hacemos nuevamente extensiva la invitación a todos, y también esperemos tenerlos a ustedes presentes también algún día por acá. Claro que sí, alcalde, le agradezco por esta entrevista, y vamos a estar, hemos tomado nota de las fechas importantes y estaremos visitándolos muy pronto. Gracias y hasta un próximo contacto. Hasta luego, alcalde, buenas tardes. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte final de Poder Local.
Volvemos con el mes juliano. Estamos cerca a recordar un aniversario más de la Revolución de 1809 y en la ciudad de La Paz han desatado varios festejos, agasajos. La anterior semana hemos podido ver el fricasé más grande del mundo que ha hecho noticia a nivel internacional. Y continuando estas actividades e iniciativa de la concejala Eliana Paco, el día de ayer, el día de antes de ayer, jueves, se ha lanzado en conferencia de prensa, se ha anunciado el Boulevard Gastronómico Paseño que se realizará el día viernes 14 de julio en la calle Jaén. Pero para darnos más detalles sobre esta actividad que se viene, nos va a hablar Don Vale, el nombre artístico, un artista paseño que con mucho orgullo está interpretando al Sambo Salito. ¿Cómo estás, Vale? Bienvenido. ¿Qué tal, mi estimado Cristian? ¿Todo bien? Bueno, yo soy Salvador Sea, más conocido como el Sambo Salvito. Y en esta oportunidad queremos poder brindarles y extenderles una grata invitación para este evento que se va a realizar este mes de julio, en la cual aquí mis colaboradoras van a poder darles un detalle un poco más detallado. Buenos días, Cristian. Buenos días a todos. Bueno, queremos invitarles a este Boulevard de la Gastronomía Paseña, que es una explosión de cultura y un intercambio de conocimientos de la gastronomía paseña. Personalmente he quedado enamorada del evento que se lleva a cabo gracias a la concejal, como ya habíamos mencionado. Tanto así que mi familia va a ser parte del evento. Mi abuela, que se dedicaba al mercado informal dentro de la gastronomía, va a estar ahí representando a la chola paseña. Y bueno, solo sería eso. Le voy a pasar más para más información a mis compañeros. Adelante, por favor, qué lindo conocer los detalles, ahí cómo nos están informando los jóvenes, dando a conocer esta actividad, serán apropiados y como bien están caracterizados ese día. Así es, gracias Cristian, buenas tardes. Vamos a invitarles a... Somos partes todavía del Instituto ITC, somos estudiantes. Nos ha llegado, hemos llegado a conocer lo que es el evento y también hemos quedado fascinados. Invitamos a estudiantes, a personas que sepan tocar instrumentos, violines, guitarras, charango, a ser parte, partícipe de esta de este evento. No solo es gastronómico, también es cultural. Gracias. ¿Cómo está, Cristian? Buenos días. Gracias por invitarnos a su programa. Con todo esto, queremos hacerles invitar así públicamente a todos, a toda la población en general, a las amas de casa, a los artistas, a los chefs internacionales como nacionales, a toda la población en general, a ser partícipes a este Boulevard Gastronómico Esencia Paseña. Quedan totalmente invitados y pues que se inscriban. Muchas gracias. Aquí estamos también con la novia enlutada, que también es una artista paseña, una actriz que está caracterizando a la novia enlutada. Muy buenos días, Cristian. Exacto, yo soy la novia enlutada. Y bueno, vamos a estar presentes juntamente con mi compañero el Sambo Sambito en la calle Jaén, en este precioso, precioso Boulevard Gastronómico Paseño. Y dirán, ¿qué referente tengo yo? ¿No? Porque voy a estar presente ese día. Ese día yo voy a estar como una leyenda urbana, una tradición de la calle Jaén. Y para saber más de mi historia, también se va a hacer la interpretación. Así que les esperamos este viernes 14 a partir de las 17 horas en la calle Jaén para que vengan a disfrutar unos deliciosos platos que son típicos de la ciudad de La Paz. Está bien, como hemos podido ver, ahí tenemos los detalles. Busquen en las redes sociales de la concejal Eliana Paco. Están abiertas inscripciones para que quienes quieran vender una comida, presentar una comida caracterizados como paseños y paseñas, puedan estar presentes ahí con un pequeño stand que les van a proporcionar. Y todos los detalles van a poder recabar en las redes oficiales de la concejala Eliana Paco. El día viernes 14 de julio, a partir de las 5 de la tarde, quienes nos ven desde el interior del país están a tiempo para llegar y disfrutar todas estas actividades que se van a realizar recordando el 16 de julio. Sambo Salvito, tal vez te podemos escuchar un poco, conociendo tu historia, el mito, la leyenda, si nos puedes comentar. Bueno, para no hacerles mucho spoiler, básicamente incluso también la relación que tengo yo con este evento de Boulevard Gastronómico Paseño es que mi madre,
que fue Rosa, que fue una esclava en una hacienda de los Yungas. Básicamente, para poder mantenerme a mí en cuestión de mi juventud y mi niñez, ella empezó trabajando como ayudante de cocina. Y bueno, con el tiempo ya, mi historia fue algo muy interesante, hasta como soy más conocido como el asesino más temerario y más tenaz en esa época. Así que los invitamos a cada uno de ustedes nuevamente este julio, para que puedan estar presentes y disfruten de toda la exquisitez de los platos paceños que realmente sé que les va a encantar. Bueno, podremos ver esto y mucho más. Es una prueba de lo que se va a ver, una mezcla entre gastronomía, cultura, música, arte que se va a desplegar en la calle Jaén, la tradicional calle Jaén, y tendremos una mezcla de juventud, música. A mí me ha encantado poder ver a las compañeras, a los compañeros, visitarnos el día de hoy para realizar esta invitación. Con esto hemos llegado al final de Poder Local. Quiero agradecerles a todos y todas que nos acompañan cada fin de semana. Tenemos los números de contacto, nuestras redes sociales. Salimos en Avia Yala TV para que nos contacten y nos inviten a las actividades que se realizan en el ámbito subnacional, en el ámbito municipal del país. Esto ha sido Poder Local, el programa de la gente, y nos vemos el próximo sábado con un programa especial por el 16 de julio. Gracias a todos y nos despedimos aquí con mis amigos y amigas, invitándolos, y nos vemos el viernes 14 de julio. Gracias.